continuación os voy a enseñar a tocar el tema The End of the Line del último disco de Metallica, Death Magnetic. Es un tema largo y lo que voy a hacer entonces va a ser explicaros las diferentes partes que tiene, los diferentes riffs, para que luego vosotros con el tema original podéis montarlos. Empieza muy sencillo, con tres acordes de potencia, fa de quinta, mi y sol. Sigue un punteillo en la cuerda número 5, trastes 8, 7, 10, 5. ¿Vale? Cuatro veces. Continuación de eso, seguimos con los acordes de potencia. Cuerda 6 al aire. Y entonces esos mismos acordes de potencia los bajo una cuerda. El mismo dibujo, pero bajamos una cuerda. Y esos mismos acordes de potencia los movemos un traste hacia abajo para obtener los más agudos. Entonces empezaría 3, 2 y 5. Empezamos con la base del tema, con la cuerda 6 al aire, trastes 5 y 6. Y bajamos a los trastes 5 y 7 de la cuerda 5. Le vamos a dar un acento. A ver, no se anota muy bien. Ese acento y la se nota más aguda lo conseguimos bajando a la cuerda número 4, ¿vale? Seguimos con la cuerda 6 al aire y haciendo un pequeño slide del traste 5 al 6. Lo podemos hacer con dos cuerdas. Y hacemos una progresión de acordes de potencia desde el mi, bajando el mástil, ¿vale? Empezamos con el mi, cuerda 6 al aire. Pero le ponemos un par de notas de la cuerda número 6 al aire. ¿Vale? Pero lo hacemos todo seguido. Y otra vez volveríamos al... Eso es sobre todo la base del tema, ¿vale? El siguiente riff importante se compone de las notas en la cuerda número 5, trastes 7 y 5, y acordes de potencia fa de quinta y mi de quinta, para pasar del 5 al 7 un pequeño slide. El traste número 7 a lo mejor no os apetece tocarle dos veces. Y la progresión de antes. Vamos a ver otro par de riffs importantes para este tema. Les va a dar un toque, les va a dar otro aire, ¿vale? Es otra estrofa diferente. Cuerdas 6 al aire y acordes, y perdón, trastes 10, 13 y 16 de la cuerda 5. Lo que pasa es que una de las notas al aire vamos a meter otro traste de la cuerda 5. ¿Vale? Por darle otro acento. Si no lo metís tampoco se va a notar mucho. Otro de los riffs que les van a dar un poco de dinamismo al tema es el siguiente. Alternate picking, a saco, cuerdas 5, subimos a la 6 y bajamos a la 4, ¿vale? Y es un pequeño slide del 5 al 7 con alternate picking, vamos a ver. Y
Y ese mismo riff, lo que tenemos que hacer es hacerlo un poco más agudo, ¿vale? Para el siguiente acento. Entonces, lo que hacemos es bajar una cuerda para comenzar. O sea, que comenzaríamos en la cuerda 4. Subiríamos a la cuerda 5. Y en la cuerda 4, ¿vale? Lo que hacemos es bajar al traste. Al décimo. ¿Vale? Tan sencillo. Vamos a seguir viendo riffs. Lo siguiente es una consecución de acordes. Ya estamos casi al final del tema. Lo que tenéis que ver es que todos estos riffs que hemos visto, pues los va mezclando durante todo el tema, los toca una cantidad de veces, los alterna, etcétera, etcétera. Lo siguiente para terminar es una serie de acordes en las primeras cuerdas. Entonces, os enseño cómo suena. Como el culo. Fijaros bien en las tablaturas, ¿vale? No he pillado bien la postura, pero es ya sabéis a la parte del tema que me refiero. ¿Vale? Y eso lo hace y sobre ese fondo hace otra serie de notas. Que yo os las voy a simplificar, ¿vale? Él hace con tres cuerdas, nosotros lo vamos a hacer con dos, porque se trata de hacerlo lo más sencillo posible. Y la nota que toca realmente es la misma, porque lo que hace es tocar el traste 5 de la cuerda 4 y el traste, y, o sea, y la cuerda 3 al aire. Es prácticamente la misma nota. Entonces, lo que hacemos nosotros es dos cuerdas, dos deditos, empezamos en el traste 7 de la cuerda 5. Cambiamos de dedito para ir al traste de 5 de la cuerda 5. Vale, sencillo, se trata de simplificarlo. Si luego queréis darle más vueltas y utilizar todos los acentos y notaciones que utilizan ellos, adelante. Esto es la base para que toquéis el tema de una manera fácil y divertida. Espero que os sirva, que os haya gustado y darle caña. Creo que no se me olvida nada. De todas formas, si se me olvida, ya sabéis, aparecerá por aquí en las anotaciones, en algún lado. Pa, por aquí, por aquí, por ahí. Así que, nada, darle caña. Os dejo las tablaturas también y ensayarlo.